El docente del futuro. Hasta nuestras fechas, hasta el día de hoy, en el año 2013, en cuanto a la relación de tecnología y educación, podemos decir que tenemos muchísimo donde apoyarnos. Tenemos equipos de cómputo en casa, en la escuela, en la sala de medios, en cibercafés. Tenemos móviles, laptops, netbooks, smartphones, tablets. También tenemos aplicaciones para todo lo anterior. Llámese Web 2.0, herramienta Web 2.0, tecnologías de la información y la comunicación, apps. Tenemos muchísima información digital e impresa. Lo podemos encontrar muchos ebooks, tanto de un coste mínimo como de que sean gratis. Tenemos libros, revistas y lo más actual, los MOOCs en inglés, MOOC en español, coma. Cursos online masivos abiertos. Pero la gran pregunta sería, ¿cómo utilizamos todo esto que ya tenemos? ¿Qué uso le damos en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje? Aparte de todas las herramientas y cosas que tenemos para nosotros los docentes, asistimos a cursos en línea, convenciones presenciales, seminarios, conferencias en la web, web conferences, talleres de unos minutos, MOOCs o comas. Aquí también la pregunta sería, ¿cuál es el beneficio real que tiene nuestro estudiante o nuestros estudiantes en cuanto a todo eso que hacemos nosotros? ¿O se queda únicamente en teoría y no lo llevamos a la práctica? Finalmente, lo más novedoso en cuanto a tecnología es la famosa tecnología a usar, a ponernos encima. En inglés se le llama wearable technology. Y significa que es tecnología que nos podemos poner como las imágenes que vemos ahí, tenis para correr, como dicen, kilometraje, y mucha información, etcétera, etcétera. Probablemente digan, bueno, esa no es tecnología para la educación. Y realmente nada de lo que se, o muchas cosas de las que se han creado en cuanto a herramientas tecnológicas, no han sido diseñadas para la educación. Nosotros las hemos adaptado al ámbito educativo. Aquí también les dejo la pregunta: ¿qué va a pasar en un futuro probablemente cercano, probablemente lejano, con esa tecnología para usar esa wearable technology? Si hoy en día no permitimos que nuestros alumnos entren al aula con los móviles, los celulares, vamos a dejar a los alumnos que entren en un futuro cercano o lejano, que entren con sus Google Glasses, esos famosos lentes de Google o cualquier otra tecnología a usar. La pregunta está en el aire. Hasta luego y muchísimas gracias por su atención. Bye bye.